La palabra de hoy es Giezi, segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 4, del hebreo Gezagi, tal vez signifique valle de la vista o de la visión. Criado de Eliseo, primero aparece con un enfoque favorable cuando mostró simpatía por la mujer sunamita que no tenía hijos, y cuando se mostró celoso por el honor del profeta al considerar que no se le mostraba suficiente respeto. Más tarde se lo presenta como codicioso y mentiroso a Naamán, el comandante sirio a quien Eliseo había sanado de la lepra. Le hizo creer que el profeta había cambiado de opinión, y como castigo se le pegó la lepra que tenía Naamán. Su encuentro con el rey de Israel después de un hambre de 7 años parece haber ocurrido antes de ser castigado con la lepra. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.